Derrotas, dos empates en su récord, una de esas victorias inolvidable, 210 y media, pero le quedan muy grandes 210 libras a León Spinks. Ahí está Rivalta conectando una derecha para abrir fuego, y Spinks tiene que abrazarse porque le dolió esa derecha. Mucho más grande José Rivalta que León Spinks. Tremenda ventaja física de Rivalta. Spinks en 210 libras se ve gordo, Rivalta en 232 se ve perfecto. Y qué izquierda falló ahí José Rivalta. El niño. Izquierda y luego derecha. Y luego un mazazo de derecha que conecta a Rivalta. Don Spinks tira a la izquierda, pero lo reciben con otra izquierda y Spinks se va a la lona. Y voltea a su esquina y dice, ¿qué pasó? Dice, no, pues cuídate. Otra izquierda de Rivalta y Spinks de nuevo se va a la lona. Es obvio que León Spinks no trae mucho. Derecha de Spinks que no le hace absolutamente nada a Rivalta, y luego el diluvio de golpes, y eso fue un empujón, dice el referee con toda razón. Como judoka tiró a Spinks ahora trata de reaccionar León Spinks, pero pues una pelea muy descompuesta esta. De nuevo se va la lona Spinks, pero fue porque lo atropelló José Rivalta. Izquierda y derecha y allá va Spinks. Ahora sí. Ahora sí se fue a la lona, producto de golpe. La tercera caída en el round y esto se acabó. Muy, muy superior José Rivalta y León Spinks. Ya sabíamos que no tenía mucho más que hacer en el boxeo León Spinks. Dura Mike Tyson por lo menos, y eso es una ventaja considerable. Claro que antes de hablar de Tyson, Rivalta tiene todavía que hacer mucha campaña, pero por lo que mostró aquí ante León Spinks, tiene un futuro amplio abierto en la división de los pesos completos, y ahí es donde están los dólares grandes. Con León Spinks y el solidificar un brillante futuro en la máxima división, momento culminante. Ya traía dos caídas encima León Spinks, entra a la izquierda, limpia el uppercut y luego la derecha, otra izquierda más y Spinks se fue a la lona. Así que amigos, gracias por habernos acompañado a esta función. Los esperamos la próxima semana, ya en domingo, en el nuevo horario y el nuevo día del mundo del box, aquí en la cadena Univisión. A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Jorge Berry. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz fin de semana. Sábado Gigante, el programa de televisión más alegre, entretenido y diferente. Bronx has short arms. His reach is only 67 inches.